Cultura nació de la necesidad de la región de hacer un programa verdaderamente sin al aire. Cero censura, de nuevo, al aire, de la mano de la gente, con la verdad de lo que pasa en el departamento norte de Santander. Cero censura nació de la necesidad de la región de hacer un programa verdaderamente sin censura. Al aire. Cero censura, de nuevo, al aire, de la mano de la gente, con la verdad de lo que pasa en el departamento norte de Santander. Señoras y señores, amigos de San José de Cúcuta, bienvenidos a Cero Censura. Hoy originamos a diferente hora desde nuestros estudios de TV Cúcuta, ubicados en el barrio Pueblo Nuevo, de la capital de Norte de Santander. Temas de seguridad y prevención para el equipo de TV Cúcuta. Bienvenidos hoy, viernes 6 de agosto del año 2020, en vivo y en directo. Yo soy Gabriel Angarita y les doy la bienvenida a las noticias de hoy. Jueves 6 de agosto del 2020, jueves 6, mañana, día festivo, 7 de agosto, en donde también estaremos compartiendo información para toda la frontera. Señoras y señores, temas para hoy, adelantos en Cero Censura. Atención, les tendremos la verdad de lo que pasó en el proceso de matrícula cero, sobre todo en la Universidad Francisco de Paula Santander. La politiquería se quiere robar los créditos de las verdaderas héroes de esta consecución. La historia verdadera y la desfachatez del presidente del Consejo Estudiantil de la Francisco de Paula Santander, en segundos, en Cero Censura. Atención, les tendremos balance de la caravana de apoyo al expresidente Álvaro Uribe, que pasó en Cúcuta, también las voces de las personas que apoyan la decisión de la Corte Constitucional. TV Cúcuta, imparcial, no es uribista, ni santista, ni menos petristas, somos periodistas. Más noticias, información. Inminente masacre laboral en la alcaldía de Cúcuta, seguimos insistiendo, la irresponsabilidad, la falta de experiencia de funcionarios de la alcaldía de Jairo Yáñez permitirían la salida de trabajadores de planta que llevan más de 10 y hasta 20 años en la alcaldía. Los puestos fueron robados en muchas ocasiones por funcionarios cercanos a César Rojas y a Ramiro Suárez. La historia en segundos. Atención, día clave para el posible desacato y arresto del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez. Hablaremos en vivo con el abogado que metió la tutela, el desacato, que pidió la información a la alcaldía de Cúcuta mediante un derecho de petición que le fue contestado de manera incompleta. ¿Quién es? ¿Quién está detrás? Se van a sorprender. El alcalde tiene que cumplir la norma y contestar todos los derechos de petición. En vivo, la situación en TV Cúcuta. Buenas noticias para los patios. Ayer la Policía Metropolitana de Cúcuta anunció la captura de esta banda que habíamos publicado hace más de un mes, que agredía a los habitantes del sector Las Vegas, asentamiento urbano en el municipio de Los Patios. Capturaron a los violadores y a los que despojan y desplazan a la comunidad. Banda de venezolanos, buena noticia. Materia de seguridad para los patienses. En la cifra del día, atención Cúcuta, el análisis de los casos COVID-19 en Cúcuta en un mes. Se van a sorprender, se dispararon los contagios. Todavía hay irresponsables en las calles. Hoy, jueves 6 de agosto del año 2020, gracias a los 270 mil seguidores que hemos conseguido en tiempo récord en nuestra plataforma Facebook. Saludos a nuestros televidentes suscriptores en nuestro canal de YouTube, TV Cúcuta, 25 mil personas. Siguen las publicaciones y las noticias de TV Cúcuta.
en Instagram. Gracias por el apoyo a nuestros seguidores, más de 130 mil personas. Aquí estamos, seguimos como el medio de comunicación digital más importante del momento en la frontera. Para recordarles el pico y cédula que se tiene que cumplir para proteger a nuestras familias. Pico y cédula en Cero Censura. Atención cucuteños, el pico y cédula para hoy. Hoy es jueves 6 de agosto, jueves 6 de agosto, pico y cédula 7 y 8. Cédulas terminadas en 7 y 8. Tienen la autorización de salir a hacer sus diligencias, a utilizar el sistema bancario, a comprar sus mercados en las grandes superficies y acceder a los sitios que responsablemente están exigiendo la cédula para no generar aglomeraciones. Estamos en vivo y en directo y quiero compartir con ustedes este documento que se convirtió en el florero de Llorente en la alcaldía de Cúcuta cuando una funcionaria, mientras les publico este cuadro, que se trata de un concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil realizado el año anterior durante la alcaldía de César Rojas, concurso que tiene entre paréntesis varias irregularidades cometidas en la alcaldía de César Rojas por una funcionaria que hemos señalado desde hace varios meses y que hemos denunciado ante los entes de control. La bautizamos la jefe del cartel de los nombramientos. Se nombra a ella y su esposo, y a decenas de trabajadores de la alcaldía quedarían por fuera. Este cuadro explica el cronograma que se tiene que cumplir de fechas aproximadas, en donde próximamente en esas listas de los llamados elegibles durante este mes de agosto quedarían por fuera de la alcaldía decenas de empleados, funcionarios de la alcaldía de Cúcuta, que llevan más de 10 años trabajando en la administración municipal. Sin embargo, el florero de Llorente fue el siguiente documento que les voy a presentar. Los tiene indignados. Se trata de la jefe de talento humano, a quien con mucho respeto, Eliana Paola Carrero Hernández, es la subsecretaria de Administración de Talento Humano, que en uno de los apartes de este documento enviado al juzgado primero laboral del circuito de Cúcuta, dice lo siguiente: en mi condición de subsecretaria de la Administración de Talento Humano del municipio de Cúcuta, conforme a los actos de nombramiento y posesión adjuntos, dentro del término otorgado por el señor juez constitucional, respetuosamente, me permito pronunciarme sobre los hechos y pretensiones de la acción instaurada por Rosa María del Pilar Tolosa González y otros por intermedio del apoderado judicial, manifestando lo siguiente. Pretende el apoderado, que son representantes de las decenas de trabajadores de la alcaldía, dice la funcionaria actual de la alcaldía de Jairo Yáñez, pretende el apoderado judicial, después de una larga exposición de consideraciones subjetivas, que se suspenda el concurso de mérites que se viene adelantando por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil para la provisión de empleos en la alcaldía de Cúcuta. Y este es el florero de Llorente, escuchen esto. Finalmente, enfila el apoderado sus pretensiones contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad encargada de liderar el procedimiento del concurso para que suspenda la ejecución del concurso de méritos basado en el Decreto Legislativo 491 del 2020, para después de manera exagerada achacar la comisión de delitos y faltas disciplinarias por parte de los accionados que carecen de todo raciocinio lógico y congruencia mental. Las exposiciones, es esta lucha anticorrupción que ha recibido los periodistas de TV Cúcuta y que venimos luchando desde el año anterior con todas las irregularidades de un manual de funciones corrupto en un contrato de 50 millones en un mes que se hizo de yo con yo, señora Zenaida Almeida, y que nunca jamás visitaron ningún puesto de trabajo para hacer un manual de funciones, sino fabricarlo a la medida de sus amigotes de César Rojas y de Ramiro Suárez. Y esta funcionaria, Eliana Paola Carrero, se lava las manos y más bien los trata de locos. Pues bien, la lucha anticorrupción se demuestra, alcalde Jairo Yáñez. No es posible que por falta de conocimiento y verdadera voluntad de limpiar de tanta corrupción la alcaldía de Cúcuta se vaya a permitir una masacre laboral y la injusticia que conlleva. Sacan a la gente que ha trabajado en los últimos 10 años en la alcaldía para dejar
a funcionarios de César Rojas y de Ramiro Suárez que tanto daño le han hecho a la ciudad? ¿Dónde está el verdadero compromiso anticorrupción? ¿Dónde está el verdadero talante que prometió en las elecciones? Nos sigue defraudando, ingeniero Yáñez, sigue defraudando a sus propios funcionarios que no lo quieren ni ver por hacerse el de la vista gorda. Seguimos con más información, con más noticias en Cero Censura. Esas son las imágenes del día anterior. La caravana de apoyo al expresidente Álvaro Uribe, caravana que se ha dado en diferentes ciudades del país y en donde la alcaldía de Cúcuta manifestó en horas de la mañana que estaba prohibida, sin embargo, se dio la caravana y fue multitudinaria, hay que decirlo. Hubo normalidad, gracias a Dios, no hubo accidentes, evidentemente tuvo que haber riesgos de contagio, pero lo que queremos aclarar es que los periodistas TV Cúcuta son imparciales, ni uribistas, ni santistas, ni mucho menos petristas. Respeto, por favor, a mi equipo de trabajo. La noticia era una caravana que no estaba autorizada, las normas de seguridad y la reacción de unos ciudadanos que en todo su derecho protestaban por una acción de la Corte Constitucional de nuestro país. Pero con un detalle, estamos en cuarentena y el COVID sigue matando cucuteños. Estamos en vivo y en directo a esta hora de la mañana. Ya vamos a leer sus mensajes, 9:31 de la mañana. Quiero contarles la verdadera historia del logro de los muchachos de la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de Pamplona, en donde prácticamente se logró la matrícula cero en un gran sacrificio de 10 y 12 estudiantes que estuvieron en un campamento de protesta pacífica durmiendo frente a la Gobernación del Norte de Santander y que lograron que el gobernador Silvano Serrano los atendiera y abriera el espacio para hacer una reunión con rectores, estudiantes y docentes. 47 mil estudiantes podrán estudiar gratis este semestre, porque nadie tiene plata en pandemia. Del ISER de Pamplona, de la Francisco de Paula Santander y la Unipamplona. La sorpresa fue que un grupo politiquero que siempre ha utilizado las ayudas para hacer política, grupo comandado por Héctor Parra, por Leonardo Jácome y por el aprendiz de corrupto llamado Andrei Téllez, presidente del Consejo Estudiantil, al cual hemos denunciado en repetidas ocasiones, denuncias que están en fiscalía y en entes de control, pues salieron a los medios de comunicación sospechosos, que tienen contactos en la universidad, que le tienen becas a sus familiares, que les tienen comprada su conciencia, salieron a decir que gracias a ellos salió esta buena noticia de la matrícula cero. Quiero contarle a la comunidad universitaria la verdad. Los verdaderos culpables de este logro fueron los muchachos que hicieron ese campamento y se sacrificaron y enfrentaron el COVID-19 y las inclemencias del tiempo, porque varias de ellas amanecieron con escalofríos, porque esa noche del campamento llovió fuerte en el centro de Cúcuta. Esa presión y la altura que demostró el gobernador Silvano Serrano en atenderlos, en abrirle las puertas, en llamarlos, en escucharlos y en dialogar con ellos, y no solo con un grupo tradicional politiquero que ha desfalcado la universidad en la última década, repito, comandados por Héctor Parra, Leonardo Jácome, el concejal, y Andrei Téllez, pues escucharlos a todos sirvió y la presión puso a manejar calculadoras al gobernador y al propio rector, que dijo algunas inconsistencias en la reunión, pero logró que el gobernador pusiera más dinero, cuando en la universidad había el dinero suficiente para la matrícula cero. ¿Para qué necesitará Parra los excedentes? Pero la verdad de la situación es que casi se daña la iniciativa por culpa de Andrei Téllez, que semanas atrás había publicado un video diciendo que ya estaba listo el 50% de descuento para los estudiantes, que lo iba a manejar él con su agrupación sospechosa llamada Avanza, y que iban a empezar a buscar los beneficiarios como una herramienta para lo que han venido haciendo en los últimos años. Quiere el subsidio, vote por Parra. Quiere el subsidio, yo se lo doy, pero vote por Jácome.
convirtiendo a la universidad en un nicho de corrupción. Pues esa salida de avivato de Andrei Téllez, anunciando el 50% del descuento en la matrícula, ocasionó la indignación del estudiantado. Inclusive ocasionó la gran molestia dentro de la Gobernación de Norte de Santander, porque por hacer politiquería casi daña las negociaciones, el diálogo y el proceso de matrícula cero. Y sale este descarado en medios de comunicación de periodistas cuestionados a decir que por ellos había salido la matrícula cero, cuando fue por ellos que casi se daña el proceso de matrícula cero. Esa es la realidad de lo que pasó en ese proceso. Felicitaciones a esas dos heroínas. Una, Jennifer López, de la Universidad de Pamplona. Y los otros, el grupo fuerte de César Arias y de los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander. Quiero contarles y darles los nombres de los verdaderos héroes que deben llevarse los créditos por poner el pecho por más de 47 mil estudiantes. Y no este grupo de politiqueros que sale al mejor estilo del politiquero colombiano a darse créditos que no le corresponden. Los muchachos se llaman César Arias, Jennifer López, que ven en pantalla, y Marley Fernanda García. Esta última, con un fuerte resfriado después de haberse mojado toda la noche protestando en frente de la Gobernación de Norte de Santander. Marley Fernanda García y Jennifer López tienen el reconocimiento del equipo de TV Cúcuta y de toda la ciudadanía y el estudiantado. Tiene uno que ser muy cobarde, Andrei Téllez y Leonardo Jácome, para darse créditos en un proceso que fue a causa de estas dos heroínas. Que viva la universidad y que cambie de una vez por todas tanta corrupción. Y usted, señor Héctor Miguel Parra López, dé un paso al costado. Sigue siendo, para nosotros, el rector más corrupto de la educación superior en Colombia. Y lo invito a que me denuncie para demostrarle a la justicia todo lo que ha hecho en más de una década de atropellos, desfalco y trampas y contratistas multimillonarios. Saludos al señor de Carvepa. Estamos en vivo y en directo. Noticias, información para toda la comunidad. Atención, la alcaldía trabaja y se espera en las próximas horas la resolución que hable de cuarentena sectorizada con este mapa de COVID-19 en Cúcuta. Se va a definir en las próximas horas. Mucha atención. Atención, cierre por comunas al estilo de la capital de la República. La 4 y la 6, que son las comunas que más casos de coronavirus presentan a la fecha. La comuna 6, 340 casos. Perdón, 314 casos. La comuna 6, ya le digo cuáles son los barrios, con 20 muertos. Comuna 6. La comuna 4, 275 casos con 6 muertos. Estas son las dos primeras comunas que entrarán en una cuarentena. El cierre de la comuna, al estilo de cierre de localidades en Bogotá. La comuna 6 está conformada por asentamientos como Virgilio Barco, El Porvenir, Aloncito, San Gerardo, el barrio Aeropuerto, el barrio Panamericano, El Salado, La Ínsula, Colinas de la Victoria, Sevilla, Cerro Norte, el Cerro de la Cruz, Las Américas, Camilo Daza, entre otros. Atención, comuna 6. En las próximas horas se puede declarar el cierre de la comuna para protegerlos de más contagios y proteger a la ciudad entera. La comuna 4, atención, Nuevo Escobal, La Quinta, El Escobal, El Portal del Escobal, La Isla de la Fantasía, La Alameda, El Liguerón, Barrio San Martín, la Urbanización San Martín, El Alto Pamplonita, el sector de Las Chiveras, San Luis, Santa Teresita, Torcoroma, Urbanización San José, Aniversario y la Nueva Santa Clara. Atención, estos sectores en las próximas horas serían cerrados durante el fin de semana para proteger a sus habitantes del COVID-19. También conocimos que el alcalde de Cúcuta anunció
toque de queda desde el 7 de agosto, desde mañana a las 6 de la tarde, hasta el lunes 10 de agosto a las 5 de la mañana, en un toque de queda que confirmaría la alcaldía municipal en las próximas horas. A prepararnos, a cumplir fielmente las disposiciones regionales, municipales y nacionales. Vamos a combatir con disciplina el coronavirus y esta pandemia que parece que a punta de irresponsabilidad nos quiere vencer. Estamos en vivo y en directo a través de Cero Censura de TV Cúcuta. Y con esta buena noticia, en el municipio de Los Patios, hace un mes nos venían llamando desde el municipio de Los Patios, hace más de un mes, sobre todo en el asentamiento Las Vegas, en donde un grupo de venezolanos, comandados por un bandido extranjero, trataba de violar, porque las fotos que publicamos hace más de 3 semanas fue un intento de violación, que terminó con un disparo a una mascota de la dueña de la casa y una herida de bala a un niño menor de edad, producto de esta banda de bandidos extranjeros. Y este es el reporte para la buena noticia de las personas que nos enviaron sus teledenuncias que pusimos en conocimiento a la Policía Metropolitana. En el marco del plan de intervención del área metropolitana Plan Maestro, en las últimas horas, mediante allanamientos realizados en el municipio de Los Patios, fue desarticulado el grupo delincuencial común organizado denominado Los Maracuchos. En los procedimientos realizados por unidades adscritas al grupo Gaula, en coordinación con la Fiscalía Cuarta Especializada, se lograron las capturas de 8 integrantes de Los Maracuchos, estructura que se dedicaba a la extorsión, homicidio, microtráfico, hurtos y desplazamiento forzado. Le faltó delitos de acceso carnal violento. Y esas intimidaciones las hacían para desplazar a la gente, para sacarla de sus casas y adueñarse de los lotes y de los inmuebles. Pues bien, estos bandidos venezolanos fueron capturados y puestos a disposición de la justicia colombiana. Esperamos que allí se demoren y se limpien estos sectores del municipio patiense de tanta maldad y de tanta inseguridad. Estamos en vivo y en directo a través de Cero Censura. Llegó la cifra del día, atención Cúcuta, cifra del día en TV Cúcuta. Para la Comuna 4 y la Comuna 6 y para todos los ciudadanos esta cifra con mucho respeto para que acatemos las normas porque el COVID-19 se disparó en la ciudad. No solo somos un departamento con el mayor número de mortalidad, es decir, de muertos por COVID, prácticamente el sector del mundo que está entregando la mayor cantidad de muertos en este momento y no estoy exagerando. La cifra de hoy es la siguiente, atención, hace un mes. Y esto es un trino que recogí de un empresario llamado Raúl Cormenares. Hace un mes Cúcuta tenía 226 contagiados por COVID-19. Hace un mes, hace 30 días, teníamos 226 personas registradas con COVID-19. Hoy jueves 6 de agosto, tenemos 2.121 contagiados. En 30 días pasamos de tener 226 contagios de COVID-19 en Cúcuta a tener 2.121 contagiados de COVID-19 en Cúcuta. ¿Se imaginarán la cifra en septiembre si nos seguimos portando mal? También pasamos de tener 9 personas hospitalizadas por COVID-19 a tener 200 personas hospitalizadas por COVID-19. ¿Alguna duda en utilizar el tapabocas? ¿Alguna duda en el lavado de manos? ¿O alguna duda en el distanciamiento social y estar aglomerándonos en un supermercado o en una EPS irresponsable como Medimás, Ecopsos, Nueva EPS, en donde se hacen las aglomeraciones? Alerta Cúcuta, tomemos en serio, ya son muchos los amigos, los familiares, personalidades y personas del común que han muerto por COVID-19, que mata y mucho. Información para toda la comunidad. Les tengo esta invitación, Santurbán al Congreso. En segundos nos enlazamos con el Congreso de la República para transmitir en vivo este debate de control político por el páramo de Santurbán. Nos estamos jugando la vida, así de sencillo, porque usted puede sobrevivir con un vaso de oro
o puede sobrevivir con un vaso de agua? Ahí está la pregunta. Están a punto de entregar el páramo de Santurbán, la nevera, la despensa de nuestra agua, a una multinacional árabe que viene con petrodólares a explotar el páramo a punta de dinamita para sacar oro y otros metales. A punta de dinamita. A abrir las entrañas del páramo con más de 500 kilómetros de túneles. A punta de dinamita. Y ese páramo que nutre las aguas de los ríos más importantes de Santander y norte de Santander está en peligro de muerte. Santurbán no se vende. Los páramos se defienden. Atención que hay Twitteratón con este hashtag todo el día de hoy. Lo vamos a hacer en TV Cúcuta. Lo hacemos todos nuestros periodistas y todos los nortesantanderianos. Numeral Santurbán al Congreso. Numeral Santurbán al Congreso. Para notificar a todos los congresistas que cuidadito se venden por un petrodólar. Que cuidadito nos condenan a muerte. Que cuidadito se hacen patrocinadores de un verdadero genocidio. Como lo es la explotación del páramo de Santurbán. Santurbán no se vende, Santurbán se defiende. Estamos en Twitteratón, atención, numeral Santurbán al Congreso. Y en segundos empieza la transmisión, enlazados con el Congreso de la República, de este debate de control político. Debate de control político por el páramo de Santurbán. Vamos a ver qué congresistas nos condenan a muerte, porque no estoy exagerando. Sin agua se acaba la región. Es una realidad. Santurbán no se vende, Santurbán se defiende. Numeral Santurbán al Congreso. Todos pendientes de la emisión de este cubrimiento de TV Cúcuta, enlazado con el Congreso de la República. En vivo y en directo, pendientes de toda la información de Cúcuta y norte de Santander. Estamos en vivo y en directo y quiero cerrar el programa. Vamos a hacer el intento. Resulta que un abogado importante hace varios meses instauró un derecho de petición, radicó un derecho de petición en la alcaldía de Cúcuta pidiendo información de las hojas de vida de funcionarios de la alcaldía, información de años anteriores de otras alcaldías, información inclusive de contratos de periodistas cuestionados y siempre que han sido señalados por ser amigos de la corrupción. Pues al no entregarse la información completa, el abogado interpuso una tutela, quejándose de que no le habían entregado la información completa que él pidió, que faltaban más hojas de vida, que faltaban los contratos de los periodistas cuestionados, uno de apellido Vergel y el periodista millonario, con un programa que nadie escucha y sin seguidores en redes y es millonario, nadie entiende de dónde salió esa plata, Freddy Parada. Pues bien, esto por parte o la respuesta a pedazos por parte de la alcaldía provocó que el abogado suscribiera una tutela exigiendo que le respondieran el derecho de petición como dice la ley. Al no respondérsele, la alcaldía pues le declararon desacate al alcalde. Por eso la noticia hace varios días del inminente arresto al alcalde Jairo Yáñez por no cumplir esa tutela. El argumento del alcalde puede ser entendible. En la alcaldía no hay nadie. El COVID y la cantidad de casos positivos en sus funcionarios hizo que se apretara la cuarentena y que en el Palacio Municipal no haya funcionarios. Entonces, ¿cómo presentar esa documentación? Lo que pasa es que el derecho de petición se instauró meses atrás. Pero lo que tiene indignado y notificó al alcalde, a ese abogado, es que supo de buena fuente que habían dicho un funcionario de la alcaldía que era un hijo de puta seguidor de Ramiro Suárez. Y resulta que TV Cúcuta lo investigó. Y este señor no tiene nada que ver con Ramiro Suárez ni con política. En un tema que molestó, por supuesto, al profesional del derecho que está exigiendo la información. Necesita las hojas de vida que pidió y todo. Y estoy recordando en este momento, aló, buenos días, doctor Germán, con Gabriel Angarita de TV Cúcuta, ¿podemos hablar en vivo? Cuéntame, señor. Estamos al aire. ¿Cuál es su nombre completo, doctor Germán?
está, Gabriel. Sí, señor. Mi nombre es Germán Escobar Higuera. Bueno, Germán, TV Cúcuta investigó su hoja de vida y vimos que usted no tiene nada que ver con ningún grupo político y menos con Ramiro Suárez. ¿Cuándo puso usted, radicó el derecho de petición pidiendo información a la alcaldía de Cúcuta? Pues mire, le voy a contar una trazabilidad rápida, Gabriel. Soy sincero, pues yo actualmente, como usted muy bien sabe y lo ha dicho, pues no tengo nada que ver con, pues con temas de la ciudad, el tema de políticos. Yo sí vengo haciendo tema profesional desde octubre, el tema de las elecciones, y precisamente en la alcaldía anterior solicité una información y me la entregaron oportunamente, ¿sí? En el trámite normal de los 20, 30 días. Y posteriormente en enero volví a recibir otros derechos de petición porque asumí la defensa de otras alcaldías, ¿sí? En el tema electoral. Con respecto a esos temas solicité una serie de información para mediados de febrero, ¿sí? Durante ese trámite pues no estaba la pandemia, no había ningún tema. Se suponía que para final de febrero tenía que tener las respuestas, pues de acuerdo al tema, pues, del derecho a petición, en la ley 1437 del 2011, que es el que pasa. Pero pues como usted hemos dado cuenta, que me ha tocado siempre después avanzar, que hice presentar una tutela. Ellos en la contestación alegan, uno, pues que reserva de documentos, no sé a qué se refiere la reserva, si lo que estoy pidiendo es público, y lo dos, que por el tema de la pandemia. Pero es que para principios de marzo pues no estaba toda la pandemia de pleno. La pandemia fue casi después de esos días de marzo, ¿sí? Y lógica, pues durante todo este trámite que me ha seguido volver a hacer, presentar un desacato de tutela, y así ya llevo más o menos un mes y medio larguito tratando de pedirle a la alcaldía que me traiga información. Mire, Gabriel, en estos momentos estoy tratando de solicitarle al juzgado enviarle un documento porque la alcaldía ayer volvió y me respondió lo mismo. Y sabe que me tienen y me va a enviar si quiere el documento. El juzgado me bloqueó el correo electrónico mío. Estoy bloqueado. Ese argumento de la alcaldía de Cúcuta de no entregarle la información que usted requiere después de ya la declaración del desacato de la tutela, ¿puede ser manejable con el tema de que hay muchos casos de COVID en funcionarios de la administración municipal y no hay funcionarios en la alcaldía o en el Palacio Municipal en estos momentos? ¿Cómo se manejará el tema en otras alcaldías? Usted que maneja esos procesos en diferentes ciudades de Colombia. Pues mire, Gabriel, le voy a ser muy sincero, eso que usted acaba de decir es cierto. En estos momentos le tengo una tutela del Consejo Nacional Electoral y ayer me respondieron, ¿sí? Antes de ayer en ese mismo trámite, la Registraduría Especial de Cúcuta con el tema de elecciones de la ciudad también me entregaron unos documentos. Y el amigo, el colega, socio que tengo en la ciudad de Cúcuta, el doctor Álvaro Ordóñez, él fue directamente a la registraduría y le entregaron esa información, ¿sí? Entonces el tema está en la disposición, el tema está en responder. El tema no es esconderse, sí, yo entiendo el tema de la pandemia, sí, está bien. Pero es que, Gabriel, una cosa es que sea de un día para otro, 15 días. Pero es que estamos hablando de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Digamos, para 7 meses. ¿Cuál es la información que usted está pidiendo a la alcaldía de Cúcuta? Bueno, lo voy a hacer, pero son 4 derechos de petición, ¿sí? Todos pues tienen un tema distinto. Uno pues es referente a una información de unos subsidios que pues muchos cucuteños reciben y que igualmente pues eso se toma como base para el tema de transhumancia electoral que tuvieron o se acaeció en 2 municipios del departamento, que es San Cayetano y Chinacota. Entonces se llevaron gente para esos municipios para votar. ¿Y yo qué hago? Pues con la información que me da la alcaldía, es una prueba de las tantas, que yo puedo decir un ejemplo. Germán Escobar, sí, vive en Cúcuta. Ah, todos de Cúcuta, recibe subsidio de la alcaldía, un ejemplo. Y bueno, ¿y por qué vota en San Cayetano? Ese es el argumento, todos de Cúcuta, y tiene casa en Cúcuta. Sí, ese sería un factor. Son muchos temas que yo me alargaría aquí en esta llamada, ¿sí? Otro derecho de petición que yo solicité es con relación a los secretarios de gobierno anteriores y actuales, ¿sí? Esa información sí es un tema personal, un trámite que yo estoy realizando, pero igualmente creo que todos los cucuteños estamos en el deber de saber quiénes han administrado y quiénes están administrando la ciudad. Yo no sé, no lo veo problema. Yo a la gobernación también le he presentado derechos de petición y me han respondido y he preguntado quién es el secretario y quién no, ¿sí? Solamente el interés. El otro derecho de petición también está referente a los medios de la ciudad. Conocer todo el tema de contratación de los medios, porque le doy un ejemplo, hay unas alcaldías en todo el país, y un ejemplo de Bogotá, pues el anterior alcalde Peñalosa contrató por más de 150 mil millones de pesos en publicidad.
Entonces, esos son temas que uno quiere saber cuánto puede contratar un municipio o una gobernación en tema de medios. Entonces, esos son temas que cualquiera, pues, estamos en el derecho de tener conocimiento, ¿sí? Y un último derecho de petición es referentemente a un exsecretario de la ciudad que se llama José Luis Duarte, actual alcalde de Chinacota. Solicité información de él, pues porque igualmente, como le acabo de expresar, son temas que pues uno ha venido trabajando a modo y a título personal, Gabriel. Entonces ahí están los cuatro derechos de petición en la cual pues yo he venido solicitando y que también son para procesos que estoy llevando desde el punto de vista electoral y denuncias penales. Ok, doctor, una pregunta de frente. ¿Usted tiene algo que ver con Ramiro Suárez, con César Rojas, con ese grupo politiquero? Pues hermano, yo de esa forma peyorativa pues no lo diría. Igualmente, pues usted sabe que para eso es la justicia. Pues si Ramiro Suárez, ya todos sabemos lo que ya hizo en su trámite legal, yo no quiero hablar de este tema porque eso es la justicia. Pero usted no es cercano a ese grupo, es para desmentirlos. No, para nada. Y la alcaldía, le voy a ser sincero, expresaron que yo era el grupo de esas ratas, de esas basuras, y yo en el escrito que le acabo de decir que le voy a ver al juzgado, le estoy diciendo algo, es que yo debo tener respeto y mi decoro y honra. La verdad, yo en ningún momento he respetado a nadie y no hago parte de ningún tema de la ciudad respecto a temas de política. Y no tengo nada que ver con el señor Ramiro Suárez, ni nada que ver, pues, no sé, con sus personas que le trabajan. Simplemente todos tenemos los derechos a laborar en Colombia. Listo, abogado Germán. Todo tiene que estar dentro del marco legal, y lo que yo estoy haciendo está dentro del marco legal, Gabriel. Estamos de acuerdo, abogado Germán Escobar. Gracias por este contacto y darle claridad a los cucuteños sobre este proceso, y esperamos que se solucione y que le entreguen la información que usted está exigiendo, como lo debe hacer cualquier funcionario público en Colombia. Gracias por el contacto. No, Gabriel, y muchas gracias a usted. Igualmente, pues, como siempre lo he dicho, yo el trabajo que hago es por la ciudad y seguiré trabajando por la ciudad. A pesar de que yo vivo en Bogotá, igualmente yo soy cucuteño 100% y quiero aportarle a la ciudad. Eso es todo lo que quiero, y bueno, esperemos que pues las cosas se den a favor o no se den a favor. Yo realmente, pues, solicito la información, y como le dije al principio de la llamada, estoy enviando un correo al juzgado y el juzgado me bloqueó el correo. No le hallo la explicación. Están tratando en Cúcuta de ayudarme con eso. Porque okay. necesito notificarle al juzgado que la alcaldía no me quiere responder, no me quiere entregar la información. Muchísimas gracias, Germán Escobar, importante abogado cucuteño radicado en la capital de la República. Estoy recordando, ya para terminar, un derecho de petición que le pasé yo a la gerente actual de Televisión Regional del Oriente, TRO, Amanda Jaimes, pidiéndole los contratos de unas firmas que considero presuntamente son muy cercanas a ella. TV Norte, Telenorte, Norvisión, y me contestaron que no, que era información clasificada. Un buen caso para el abogado Escobar. Así terminamos, dando claridad, con imparcialidad, en TV Cúcuta y Cero Censura. Nos vemos el próximo lunes en vivo y en directo, ya rodando en tiempo real por las calles de la capital de Norte de Santander. Nunca nos despedimos sin escuchar a nuestra gente. Terminamos Cero Censura con nuestra sección Los Leemos. Gracias por el apoyo a todos los televidentes. Me acaba de llegar noticia de última hora, lastimosamente. Adivinen qué, Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, nos confirman jugadores. No les pagó, no les ha pagado, sigue incumpliendo. Qué falta de palabra, señor Cadena, por Dios, entréguenos nuestro equipo. Sergio Bautista nos dice una pregunta: hay cuarentena desde mañana hasta el lunes, tengo que trabajar el viernes y el sábado, ¿cómo hago? Salí estos días... vivo en la comuna 4. Sergio Bautista. Nos dice Sergio Bautista, si está en las excepciones, más de 44 excepciones del decreto nacional, podría salir. Si no, Sergio, hay que guardarse, y más en su comuna, donde hay una cantidad importante de casos. Nelson Areiza, viejito.
El viejito ya necesita meter a trabajar a su rosca política. Dice por acá. No, está totalmente equivocado. Lo que están haciendo es, no contestan un derecho de petición y terminan favoreciendo a los funcionarios de otros grupos políticos. Zulay Erazo, la Comuna 6, ¿desde cuándo es la cuarentena? Por favor, estamos esperando la confirmación de esa cuarentena que podría empezar desde el día de mañana. Estén pendientes de TV Cúcuta, pero va a ser inminente esa resolución en las próximas horas. Zulay Yané. Sergio Bautista, buenos días, Gabriel. Gracias por mantenernos informados. Valentina Hernández, Gabo, en el Alto Pamplonita hacen fiesta todos los sábados. Uno llama a la policía en toque de queda y lo único que les dicen es que bajen el volumen al equipo. Señores de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en el estado Táchira, van 200 capturados por lo que llaman las COVID-fiestas. Y aquí me pueden dar una cifra de capturados. Por eso es que nos está ganando el COVID-19, con todo el respeto, por la falta de autoridad. Marta Jaimes, que mi Dios lo siga bendiciendo. Gabriel, gracias por su atención. Nos dice, claro, sí, los estudiantes fueron excelentes. Alexander Velasco, parce, hablen del sueldo de las enfermeras. Mándeme alguna información más exacta para revisar el tema. Son unas heroínas en este momento. Y tienen que pagarles puntual y con un sueldo digno. Ayer un profesional de la salud me decía que el margen de utilidades de una EPS no podría superar el 10%. Aceptable, pero es que hay algunos corruptos que utilizan las EPS para volverse multimillonarios a costa de la muerte de los pacientes. Natividad Becerra, por favor, el transporte, las horas pico, pocas busetas, nos toca subirnos en ellas, así vengan en sobrecupo. Vamos a hablar con la Secretaría de Tránsito, el transporte en las horas pico. Nosotros somos vecinos de una empresa de transporte público, Trazán, y las sanciones son muy fuertes para el tema del sobrecupo. Internamente son muy fuertes, y las sanciones por fuera de tránsito también son multas grandes. A veces la gente se desespera, pero si yo soy un usuario de buseta y veo que va llena, ni loco me subo. Alexander Velasco, papá, en el hospital no le pagan al personal de enfermería para que tanto usted hable del personal, con el personal de enfermería. En el hospital, vamos a averiguar con la dirección del Hospital Universitario Erasmo Meoz. Por favor, que le paguen al personal de enfermería, diga algo, pasa algo en el hospital, periodistas, para el hospital, por favor. Kevin Orozco, vamos a buscar al doctor Tony Novota. Elisa Leal, muy bien, siga así. Marta, saludos cordiales. Natividad Becerra, buenos días, bendiciones. Juan Ricardo Picos, Comuneros está minado de contagiados, más de 49 casos y sin contar los que no van al centro de salud. Dios mío, alerta Comuneros. Carmen Rojas, buenos días. Omaira Silva, saludo especial. Nelson Ramírez Angarita, no olviden el caso del páramo de Santurbán. No vaya y sea que se nos metan mientras estemos entretenidos en otras cosas. Aquí terminamos Cero Censura, pendientes de nuestra programación. En segundos, el contacto con el Congreso de la República, el debate de control político sobre el páramo de Santurbán. Santurbán no se vende, Santurbán se defiende. Buenos días para todos. Cero Censura nació de la necesidad de la región de hacer un programa verdaderamente sin censura. Al aire. Cero Censura, de nuevo, al aire, de la mano de la gente, con la verdad de lo que pasa en el departamento norte de Santander.